Vamos al siguiente, por favor. Buenos días. Buenos días. Pase, pase. Pero siéntese, ¿eh? Ah. Siéntese. Buenos días. Buenos días. Pues nada, que he venido porque me duele la rodilla. ¿Sí? Me caí de la cama y caí de culo y de derecha. Ostras, pues yo igual, ¿eh? ¿Sí? El otro día me caí de las escaleras. A ver. Un dolor. Mira. Uf. Pero ahí, ¿eh? Como que está hinchado esto. Y es que lo noto, ¿eh? Que está hinchado. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿no? Está muy... Hostia. Esto es escayolar. Escayolar. ¡Ah! Sí, sí, ves, sí, 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 sí. Vale, sí. Bueno, ¿te aguantas el dolor? Sí, y... sí, me aguanto. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿usted lo ve bien? Bueno, bien. Lo veo. Pero escayolar y 5 días en reposo, esto es una poliomielitis aguda drástica infraestructúrica. Pero no se preocupe. ¿Y eso es grave? Bueno, más o menos. Escayolar 5 días, no pasa nada. Vale. Bueno, entonces usted, el dedo derecho... No. Perdón. Sí. Sí. Mal. Mal. Por la caída. Es que las caídas así son fatales, ¿eh? El metro. Es que no lo recogía, o sea, no lo cogía y corría. Vale, mire usted, esto de aquí. ¿Usted qué ve aquí? Y está hinchado. Esto es horrible. ¿Usted lo ha hecho? No puede ser. Pues mire, para esto ni muy prefiero. Muy bien. Entonces, claro, lo que pasa es que el hombro, un ibuprofeno solo no podemos. Entonces, claro, para la estercolosis del hombro, por la caída, pues para entonces lo tenemos que operar. ¿Operar? Operar. Ah, ¿cuándo? Hombre, pues urgentemente. Urgentemente. Sí. Ahora mismo. Vale, perfecto. Sí, vale, sí. Sí, pues sí, mira, pronto que tenemos una operación, sí. Pues llame al cirujano, por favor. Bueno. Sí. Sí, pues. Sí. Hola. Hola. Soy Mireia, la enfermera. Llamo de parte de doctora. Ah, dígame. Que te necesitamos a las también por ser de PT. Vale, ahora mismo voy. Sí, por favor, ven rápido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, la mujer está teniendo dolor aquí en el... ¡Horrible! En la costilla. No lo soporto, fatal. Es horrible. ¿Le duele mucho? Muchísimo. Bah, es que estos golpes en el codo... Ay, no, me digas. Hay que operar, ¿eh? Pero ya. Ya o sea, esto está muy grave, ¿eh? Puede proceder. Vaya por el instrumental, corre. Voy. Aquí mismo, túmate, va. Va. No. Vale, valemos sin anestesia, pero porque hay mucha prisa, ¿vale? Vale. Bisturí. Bisturí. ¿Pero tú dónde le darías el corte? Porque... Para mí, tiene que ser transversal. ¿Haces así? Claro, no es lo más rentable, porque así puedo entrar sin... Claro, pues no, me puede... No, claro, hostia, es complicado. No, me estoy agobiando mucho, toma, dale. Vale, por aquí, ¿no? Sí. Haces fin, sí. Luego para arriba. Este es un cuadrado. Entonces, un cuadrado. Vale. ¿Pollo? Sí. El electro es estable. Siga. Un poco más arriba. Sube. Arriba. ¡Ah! Oye, pues no sube. No. Sí. Oye, qué buena mano que me tiene. Vale, tenemos buena presión. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ¡pero tú desaprendido! No. Vale. ¿Siga? Vale. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo que qué tenemos que hacer? ¡Espera! Pues que bueno, ya acababa, ¿eh? Porque ¿sí? Sí, sí, porque esto está hecho un desastre, ¿eh? Ay. Cierra eso ya antes de que... Vale.
Se queda cualquier problema. ¿Cómo se hace? ¿Arreglar la estrella? ¿Estrella? Y encima la cruz. Y encima la cruz. ¿Voy, eh? Perfecto. Lo quiero. La última operación que ha cosido en este. ¿Qué? ¿No? Mira que bien. Ah, la que van a dar preciosa. Hombre, gracias. Y tenemos que quedarnos cuidados. Sí, pues venga, acompáñala a planta, que te quede un par de días. ¿Vale? A ver cómo evoluciona. Que se mejore. Y tráigame el siguiente, por favor. Vale, va. Está bien, vale. ¡Ay! La mano, vigila la mano. Perdón. Tú está bien, ¿no? La operación ha sido todo un éxito. El siguiente, ¿no? ¡Siguiente! Muy bien.